Maite Perroni está próximamente a estrenar una nueva serie que se ve buenísima. Ayer la puse en mi lista en el Netflix. ¿Ya la pusiste? Triada, en la que representa tres papeles distintos, son tres mujeres. Pues, según la revista ¿Quién?, ella se desconectó de su vida normal. Wow. Y fue tan agotador en la parte psicológica y emocional que tres meses después se vio obligada a tomar terapia para liberarse de los personajes y recobrar el balance de su vida. Esto es algo, Carlos, que yo lo escucho de muchos actores, actrices, que tienen que pasar por un proceso de como de detox, de salirse de un personaje. Pero me parece muy inteligente lo que haya hecho Maite Perroni, claro, porque ella misma se dio cuenta de que estaba atrapada, de cierto modo, en un personaje. Casos puntuales, Rafael Amaya, él mismo lo confiesa, que sufrió muchísimo con el personaje del Señor de los Cielos y al no tratarlo, escaló a la situación que vimos anteriormente. Afortunadamente ya está sano, pero sí es un hecho que muchas veces estos personajes, como están tan enfocados en que el personaje sea un éxito, trae esas consecuencias, que qué bueno que la haya tratado. Qué bueno. Y sabes que yo quiero aprovechar para decir que hay que normalizar el hecho de que uno debe ir a un terapeuta y cuidar de su salud mental. Eso debemos hacerlo todos, no importa la profesión en la que tengamos. Me gusta la nota porque de alguna manera nos ayuda concientizar. A concientizar un poco sobre ese tema.